¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión, fíjense que quiero platicarles algo. Resulta que andaba yo en mi casa, pues limpiando y ya sabes, buscando entre todas las chácharas que tenía ahí guardadas de muchos años. Y resulta que me encuentro una buena cantidad de cassettes. Cassettes de los, pues de los de antes, ¿no? Entonces, se los quería mostrar para que vieran todos los, bueno, no son muchos, en realidad son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 cassettes. 8 cassettes que tienen, cuando los voy viendo, pues tienen cosas muy, muy interesantes. Miren, por ejemplo, este dice Los Freddys. Este es Los Freddys en vivo. Este dice Freddy's en vivo 1989. Mira, Freddy's en vivo 1989. ¡Au! Este dice Freddy's en vivo también. Freddy's en vivo, ahí dice. Y luego este dice, bueno, este es de un grupo aquí con el que yo tengo un tiempecito La Gran Compañía en vivo. Son recuerdos muy bonitos que tengo. Este igual dice Freddy's, dice. Híjole, es que las letras están muy borrosas. Freddy's faltó, no sé quién dice ahí. Bueno, no lo he oído, pero ahorita lo voy a oír. Este también dice Freddy's. Este dice Tucas. 1900, Tucas Paloma Piquito de Oro, mira, Tucas 82. Ahorita no sé, voy a ver si es en vivo. Si este es en vivo, pues esto es un cassette muy, muy interesante. Total que son cassettes que tienen muy bonitos recuerdos. Hay un cassette donde están mis primeras composiciones, las primeras canciones que compuse. Pero entonces estaba yo, bueno, ¿y qué hago con estos cassettes? ¿Cómo puedo recuperar toda esta música y poderla poner, pues por lo menos en un CD? Pero lo que pasa es que no tengo aparato para tocar cassettes, no tengo. Entonces resulta que les traigo esta novedad, que es esta casetera. Esta casetera, pues no es una simple casetera, resulta que esta es una casetera que toca los cassettes, pero aparte con la maravillosa opción de meter toda la música que toca tu cassette, meterla en una memoria USB. Eso es lo chido de esto. Por eso le puse la casetera mágica. Porque desde el momento en que empieza a tocar la música, la empieza a grabar en tu memoria USB. Solamente la insertamos aquí. Aquí tiene la entrada para el USB. Aquí. Y nomás le ponemos play. Le apachurramos un botón aquí, inmediatamente empieza a tocar la música. Tú puedes oírla con tus audífonos, los conectas y la estás oyendo, pero al mismo tiempo la está grabando en tu memoria USB. Solo ahora que se acaba el cassette, le pones stop, sacas tu memoria y ya tienes toda la música en tu memoria USB. Díganme si no es fantástico esto, es maravilloso. ¿Hasta dónde ha llegado la tecnología? Entonces ya no tienes que apurarte de que si la metes en un CD o que cómo le haces con los cassettes. Nomás con esta casetera le metes tu memoria, le pones play, le apachurras el botón de grabar y la memoria y automáticamente empieza a meter toda la música. Y les voy a mostrar una prueba. Metí el cassette de los Freddy's en vivo. Voy a prenderla. Aquí trae su cable para conectarlo. Puedes conectarla a una fuente de poder como esta o a la luz, con un cuadrito de estos, como el de tu celular. Entonces, yo le conecto la corriente aquí y meto la memoria USB. Para que ustedes oigan lo que voy a grabar, voy a poner el sonido de mis monitores para que ustedes vean lo que se va a grabar. Yo le meto aquí este cable y automáticamente yo le pongo, mira, aquí está este botoncito verde, significa que ya está en modo de grabar. Entonces, si yo le pongo aquí el botón de grabar,
va a empezar a parpadear el botoncito, este. Lo apachurras y empieza a parpadear. Ahí está parpadeando, ahí está grabando ya. Entonces le pongo play. Y entonces, ahorita va a empezar a tocar la música. Ustedes van a oír la música que está saliendo del cassette ahorita. Ahí está. Ahí se está grabando la canción a la memoria. Ahorita que se termine la canción, le voy a poner un stop y voy a sacar la memoria, la voy a poner en mi computadora para que vean que sí se grabó en la memoria. Vamos a esperar. Oiga más. Esto es de 1989, más o menos, en un baile con los Freddy's. Entonces imagínate, si tú tienes ahí cassettes de tus fiestas de antes, o de un baile que fuiste, o el cassette de la música de tu boda, no sé qué cassettes puedas tener ahí de recuerdos de los gritos de tus chiquillos, o de canciones de grupos que te gustaban antes y que ya no los encuentras en disco o en CD, pues esto es maravilloso porque con esto puedes tener toda tu música en tu memoria USB así. Tú nomás lo pones en automático y solito se graba y te puedes ir a dar la vuelta y te regresas y ya va a estar grabada la música. Déjenme ver. Ok, este es el otro intermedio. Este cassette está bien chido, me estuve acordando ahorita de todas las canciones que tocamos ahí, canciones muy bonitas. Todavía en ese entonces mi compadre tenía la voz bien power a todo lo que da. Entonces, ahorita les voy a enseñar, ahorita que se termine. Muy bien. Entonces, ya se va a terminar la canción. Y ahorita que se termine la canción, voy a ponerles el contenido de la memoria USB. ¡Vámonos! Vamos a esperar a que se termine. Unos 20, 30 segundos más. Y vamos a ponerle stop. Y vamos a escuchar en la memoria. Ok. Ok, vamos a ponerle stop ahí al cassette. Paramos. Ya no se oye nada. Entonces voy a desconectar el cable. Y voy a sacar voy a apagar la... Le pongo stop aquí y quito la corriente de la casetera. Muy bien. Entonces ahora voy a quitar la memoria USB. Ya la quité. Y la voy a poner en mi laptop que está de este lado aquí. Vamos a poner la USB. Y... vamos a ver que todo el audio esté bien. Out, UMC, out, in, UMC, ok. Muy bien, aquí está la memoria. Aparece un archivo que se llama tape. Aquí nada más que no sé si lo alcanzan a ver. El archivo que se llama tape aparece automáticamente. Aquí aparece un archivo que se llama tape. Entonces aquí aparece, yo ya había grabado unos archivos, aparecen con el FB, que es el nombre de los tracks. Entonces este es el último track, el 9, y ahorita vamos a ver, le voy a poner play y esperar unos segundos porque fue lo que me tardé en conectar y en que caminara la casetera del espacio que tiene silencio
hasta donde empieza la cinta y empieza a dar música. Ahí está. Ahí se ve caminando la barra. Le voy a poner stop. Ahí le puse stop. Vamos a escuchar, por ejemplo, este, a ver qué hay aquí. Y después de la tempestad, viene la calma. Es que aquí empezó el lado B y de aquí a que pasa el pedazo de cinta que no tiene audio, también se está grabando. 25. Y quiero aclarar que todo por servicio acaba. Pero sí, quiero decir algo muy importante, sí. Entonces, para todo el público de... pues de la República Mexicana, pero cuando menos los que tienen... Ahí está, hablando Arturo. Vamos a ver el archivo número 3, a ver qué tiene. Divierta, esto lo grabamos hace muchos años, a ver si la recuerdan, dice así. Ándale, pues. Entonces, ahí se grabó todo el baile, nomás que como tocábamos una tras otra, pues en los archivos se grabaron corrido las canciones. Ahora, hay dos maneras de que puedas grabar en la casetera. Puedes grabar en modo automático, que ella va a estar grabando de corrido, sin parar todo el contenido del cassette. Y está el modo manual. El modo manual es que en cada canción tú pones, le paras y luego ya le pones para que toque la siguiente canción y la empieza, y tú la grabas manualmente. Tú puedes grabar manualmente cada canción del cassette, o si lo pones en automático, va a grabar todas las canciones. Y si hay el espacio adecuado, la misma casetera le va a dar su número a cada canción. Pero en este caso, como los seis, era una tras otra, tras otra, tras otra, y sin espacios, pues a veces agarró 5 o 6 canciones que las registró como un solo archivo. Pero trae ese sistema automático también para reconocer en los silencios, ir separando las canciones. Como por ejemplo los cassettes de los grupos que sacaban sus grabaciones en cassette. Esos cassettes que se vendían en las tiendas. Como cada canción viene separada, tú le puedes poner en automático y la misma casetera separa las canciones. No es necesario que tú la pares. Ese silencio que hay en cada canción, la casetera lo reconoce como una nueva canción y las va separando en automático. Entonces está una chulada esta, la casetera mágica le puse. Así es de que si tú quieres una de estas, mándame un WhatsApp. Tengo 20 caseteras de estas y en un descuido les ando regalando una memoria de esas, del baile en vivo. Así es de que márquenme a mi teléfono, ya aparece en pantalla, y con todo gusto les doy más información para hacerte llegar hasta tu casa esta casetera mágica. Está increíble. Qué chido que podemos guardar nuestros recuerdos aquí a una memoria USB. Bueno, pues aquí estoy. Aquí me pueden encontrar si quieren más información, amigos. Gracias, nos vemos en el próximo video.